Valeria, buenas tardes, Saray. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bien. Excelente. Bueno, súper, qué rico. Profe. Dime, mamá. ¿Usted cómo está, profe? Bien, amor, Hola, aquí yo. Aquí en la oficina. Aquí en la oficina trabajando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes, tardes. Hola, profe. muy buenas tardes para todos. Hola, Hola, Stephanie Palacios. Buenas tardes a profe. Marisa. Hola, Hola, Saray, Sharon. Buenas tardes. Eduardo, Carlos Stewart. Sofía Melo. Emily, Sofía Chavarro. Hola. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Esa clase es de primero de primaria, Carlos. Ahora Estaba en el lugar equivocado el hombre. Bueno, bienvenidísimos, chicos. Uy, estoy viendo a Daniela. Hola, Dani. Buenas tardes, profe. Buenas Hola, Lirexi. Hola, tardes, profe. Es buenas José David tardes. Balsa, profe. Buenas tardes. José David, listo, dame un segundo, lo rebautizamos acá. Gracias. José David Balsa. Balsa es con Z, ¿cierto? Sí, señor. Ok, claro que sí. Gracias. Bueno. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas Hola, es Smith Eduardo Viuche, ¿qué hubo? Ya buenas lo conozco. tardes, Hola, Luisa. profe. Hola, buenas tardes, Sara Juliana. Hola, profesor. Hola, mi amiguísimo Hans. Buenas tardes, muchachos. Qué chévere. Bueno, Buenas comencemos. Vamos a esperar 2 minuticos más y comenzamos. Hola, tardes, profe. buenas tardes. Ah, tranquila, Nan. No te preocupes. Bueno, bienvenido. La niña que aparece como Luis Fernando Hola, Salamanca. profe, Siray La Sirey, Maylen. dime, ¿se llama cómo? Perdóname. Profe. La niña que aparece como Luisa Fernanda Salamanca es Elba Nazaret Mesa. Ah, listo, perfecto. Elba Nazaret, claro que sí, Mesa. Vale, gracias. No, no. ¿Qué mesa? ¿Este mesa es con Z o con S? No sé. Con Z. Con Z. Ok, perfecto. Listo. Perfecto, Elba Nazaret Mesa. Listo, ya. Es Nazaret. Bueno, creo que es Nazarit, pero estoy en Nazaret. Bueno, mi amigo Hans, ¿qué hubo? Sirey Ramírez. Bueno, ahorita me estaba saludando. Un abrazo enorme para ti. Bienvenida. Bueno, aquí tengo un poco de animalitos que no me dejan manejar Buenas tardes, el computador. Bien, hola, muy buenas tardes, Smith Buche. Bienvenido. Bueno, la profe. última clase hicimos el marranito, ¿se acuerdan? Sí, señor. Ahí lo tengo, ahí tengo el cerdito, miren. Este fue el que hicimos. Me enviaron unos trabajos muy bonitos. Mira, ahí está Stephanie, me mandó una foto muy bonita, Stephanie. Ahorita ahí la vi por el WhatsApp, pero les pido mil disculpas porque he tenido muchísimo trabajo y no les he podido calificar el cerdito. Es lo último que me falta, es lo último que me falta, pero bueno, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, comencemos, chicos. Ya esperamos 5 minuticos a que llegaran todos. Ya vamos a dar inicio a nuestra clase. No más fácil. Y espero No que le pinche nada. lo puedan trabajar. Espérate un momentico, miren unas Esa cosas. pinche dentro del celular. Señor, dime, Yo se Hans. le voy a poner un emojicito. Hágale, ponle. Mentiras, hay que obedecer. Y ya que hablamos de obedecer, les voy a mostrar un teatro. Les tengo un teatro de su presencia aquí. Espectacular. Listo, voy a silenciarlos un momentico, que por aquí hay un par de micrófonos Profe, mira abiertos. una cosa. ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué hubo, Juan Fernando? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Ah, una cosita, esas que vuelan Buenas tardes. por el aire. Buenas tardes.
llamado Juan Fernando Leal. Es que yo estoy en el centro comercial para mi cinta odontológica. Ah, no te preocupes. Bueno, espero que podamos ahí trabajar. ¿Qué hubo, Alexis? Buenas tardes, bienvenido. Listo, chicos. Bueno, comencemos. Hola, Luciana Castiblanco, la niña linda de estos cursos de primero. Bienvenida. Esa sonrisa me encanta verte sonreír. Eso paga todas estas clases. Bueno, bienvenida, ¿no te había visto? Buenas tardes, profe. No había visto esa sonrisa si no me hubiera acordado. ¿Es la primera vez que te conectas? Bueno, espero que... Ah, bueno, bienvenidísima. Sí, profe, que no se le escucha también. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Miguel Acosta, Miguel Ángel. Mira, aquí está tu profe Camilo. Mucho gusto, Luciana. Un placer conocerte. Y un saludo a todos los que no me conocen. Bienvenidísimos. Eduardo, ahí te estoy hablando no bien. No se le escucha tan bien. Se le escucha bajo volumen. Tienes que subir el volumen a tu celular. Porque yo no tengo todo el volumen. A subirle volumen así escucharán mejor, ¿verdad, profe? Ajá. Y de pronto yo le subí un poquito de volumen porque no te estaba escuchando bien. Estoy en la oficina yo trabajando. Yo tengo todo el volumen encendido. Los dos volúmenes encendidos, pero nada. No se escucha nada bien. Entonces voy a desactivarte el micrófono a ver si me escuchas mejor. Listo, muchachos, vamos a comenzar. Para mí es un honor estar aquí, estar conectadito la tarde de hoy con todos estos niños tan bonitos. Tengo conectados 26 niños ya. Se me llenó el salón, se me llenó el salón virtual, así que bienvenidísimos. Y les mando un saludo. ¿Quién es profesor? Yo no creo que es para ese dos. Listo. Hola, Daniel Felipe Másvela, bienvenido. Bueno, comencemos, hacemos la oración. Ángel y Jesús, ¿qué hubo? Y Elisamanta, bueno, todos los Salomé, mi amiguita Salomé, te mando un abrazo enorme a Salomé Panche. Valeria, bueno, todos mis amiguitos de grado, a Dominic, que se está conectando en este momento también, un abrazo para Dominic, y bueno, agradecerles, hola Dominic, bienvenido, agradecerles por ese súper trabajo que hicimos hace 8 días, que fue nuestro taller de plastilina, en donde hicimos a nuestro Cerdini, hicimos a nuestro Marranini, y el marranito, mírenlo, ahí está. Y el marranito, me mandaron muchísimas fotos, estoy muy contento. No las he podido calificar bien porque no he tenido tiempo, pero esta tarde, una vez terminemos esta clase, me pongo juiciosísimo a calificar todos los trabajos que me han enviado. Así que les mando un abrazo y una felicitación también a esos papitos que me colaboraron hace 8 días. Con el cerdito en plastilina que les quedó muy, muy bonito. Listo, vamos a comenzar entonces le cuento a Luciana que nosotros siempre comenzamos con una oración y bueno, vamos a comenzar con la oración el día de hoy. Espérate un momentico. Lo voy a colocar para... Les pido el favor que tengan cerrado el micrófono. Para que no tengamos problemas, inconvenientes de que no escuchan. Listo, vamos a comenzar. Bueno, pues voy a silenciar un momentico y comenzamos. Espérate que aquí vamos a ponerlo desde el principio este piano para hacer nuestra oración. Listo, ahí se está escuchando. Ustedes están escuchando un pianito bien sabroso, bien chévere. Y vamos a poner nuestras manitos así, miren, así frente a nosotros, manito acá, unimos nuestras manitos y hablamos con nuestro papá del cielo y vamos a decirle a nuestro papá del cielo, papito Dios, te damos gracias por estar aquí, te damos gracias, Señor, por poder compartir con estos 27 estudiantes maravillosos que se conectan la tarde de hoy, te damos gracias, Señor, por la vida de todos los que están conectaditos aquí, por la vida de Laura, de Stephanie Palacios, de Ana Luisa, que es muy tierna, a mi compadre, a Sharon, a Emily Sofía, a Elba Nazaret, a José David,
a Hans, a Miguel Ángel, a los hermanitos Ángel y Jesús Soto, a Luciana, Dios mío, gracias por tenerla aquí, a Samuel, a Sara Juliana, a Mauro Castillo, a Daniel Felipe, Juan Fernando, Dominic, Valeria Arango, Eduardo Viuche, Salomé Pérez, Sidey Ramírez, Sofía Melo, Jenny Samantha y Alexis Herrera. Y bueno, de pronto me faltó alguien, si no lo nombré. Dios mío, gracias porque está aquí conectadito. Te damos gracias, Señor, también. Es que dice, Saray, por Saray. Te damos gracias, Señor, por la bendición que ha llegado a nuestra casa, Señor, porque en medio de tantas dificultades, tú no nos abandonas, tú siempre nos acompañas. Como lo vimos la vez pasada, tú siempre estás con nosotros, siempre nos acompañas y no nos falta nada. Gracias, Señor, porque podemos escuchar, porque podemos ver, porque podemos hablar, porque podemos levantar nuestras manos, porque podemos caminar. Porque en este momento hay muchas personas que no lo pueden hacer, de pronto están en una cama, de pronto están enfermos en un hospital. Te damos gracias, Señor, por esa bendición de la salud. Te pedimos esta tarde, Señor, que cuides a nuestros papitos de todo mal y peligro, a nuestra mamá que tiene que salir a trabajar, a nuestro papá que tiene que irse en bicicleta, en moto, en Transmilenio. Cuídalos y protégelos de todo mal y peligro en este tiempo. Y hoy, te pedimos también que bendigas a Emanuel, que me faltó, y ahí está, claro que sí, que bendice a Emanuel y a su familia. Gracias, Señor, por estos niños maravillosos que me pagan con sonrisas, aunque a mí me pagan mi salario, claro, gracias a ustedes, pero ustedes la mejor recompensa es una sonrisa. Gracias, Señor, porque en casa tenemos unos bracitos de amor que siempre nos abrazan y nos dicen, hijo, te amo, hija, te amo. Y es un abrazo de parte tuya, Señor. Te pedimos que pongas palabras hermosas en nuestra boca y cosas maravillosas en nuestro corazón de niño. Amén y amén. Listo, súper bien esa oración. Bueno, el segundo paso en nuestra clase virtual es la foto. Vamos a tomarnos la foto virtual. La fotografía que nunca puede faltar en esta clase. Entonces, esa sonrisa, se paga el precio de conectarse todas las tardes. Un saludo para Giselle Dayan López, para mi amigazo Mauro Castillo, para Moto G8 Power, que no sé quién será y tiene la cámara apagada. Y pueden hacer caras locas, sonreír, salir con la mamita, con el peluche, con el perro, con el gato, bueno, en fin. Vamos a tomarnos esa super foto. Yo voy a salir con el cerdito aquí a un lado. ¿Listo? Entonces, en 3, en 2, en 1, ¡acción! Eso. Bueno, vamos a ver cómo quedamos en esa super foto. Entonces, bueno, saludándolos a todos. Muy buenos trabajos, chicos. Este curso primero está súper juicioso. Y vamos a mirar cómo quedó nuestra foto. Hoy vamos a trabajar dos cositas, ya les voy a decir cuáles son. Bitácora. Estoy escribiendo mal. No importa si rayan, no pasa absolutamente nada. Son los artistas completamente, los artistas digitales. Listo, vamos a escribir la fecha del día de hoy. No se preocupen que yo aquí bajo estos rayones ya los voy a borrar para que veamos nuestra super foto. Estamos a 22 de abril de 2021 y esta es la super clase de tecnología de grado primero. Están que se dibujan, ¿no? De el mejor colegio de Sierra Morena. Bueno, no sé si será Sierra Morena. Se llama Perdomo Alto. Bueno, el mejor colegio, el Perdomo Alto. Listo, espere que me tocó aquí inhabilitar porque me volvieron un 8 la pantalla. Qué belleza, así tendrán las paredes en la casa, ¿no? Todas rayadas. Así. Claro que no. Ya sí nos rayan, ¿no? Ya sí son juiciositos. Listo, mire, está nuestro super foto. Sí, profe, acá no rayo. Y
Mire qué guapos y guapetonas quedamos en esa foto. Salió Dominic, Eduardo, Sofía, Melo. Bueno, súper bien. No, super, ¿quién está en esa foto? ¿Quién no está? ¿Quién no está? Mire, el Banazarit quedó con esa sonrisa tan bonita. Mire, José David quedó muy serio, quedó muy serio. Hans salió con doña María Eugenia, la que le mando un abrazo. No, no sé, Ana Luisa. No, Ana Luisa, mire, Stephanie parece un gatico con esas orejitas, qué bonito. Bueno, denme un segundo que me están timbrando un momentico. Gracias, profe. Qué belleza esta foto, listo. Hoy vamos a trabajar dos cositas. La primera de ellas, vamos a trabajar el teatro de Su Presencia Kids. Su Presencia Kids, vamos a trabajar teatro. Ya se los voy a mostrar. No, 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 yo sí salí en la foto, pero es que no me vi porque la mesa está volteada a la ventana y está haciendo que salí, por eso no me vi ya. Mi caramba. Bueno, vamos a tomarnos otra foto entonces para que salga. No, me lo estoy aprendiendo a escribir. Eso es lo que vamos a seguir practicando. Ahora, hoy les voy a subir. Muy bien, Emanuel. Muy bien. Uy, ese Eduardo está haciendo cara, está que se transforma en Hulk. Listo, va a ver la otra foto para que salga Sara Juliana. En 3, en 2, en 1, ¡acción! Listo, ya nos tomamos otra foto. Aquí se le da gusto a todo el mundo. Y que si no le gustó la foto, se la repetimos. Bueno, súper bien. Vamos a ver estas dos actividades. Quiero destacar esos loritos que me enviaron. Es que he tenido mucho trabajo y no he calificado muy bien. Pero vamos a mirar algunos trabajos. Es que tengo muchos trabajos espectaculares que me han mandado. Pero bueno, ya los vamos a ver. Vamos a ver el teatro. ¿Les parece? ¿Quieren ver teatro? ¡Sí! ¡Listo, perfecto! ¿Qué entendieron? Levanten la mano porque si no me hablan todos al mismo tiempo y no los escucho. Listo, Saray, adelante, Saray. Si uno desobedece, se le empieza el corazón. Eso, uy, mejor dicho. Espera. No ve, Mauro. No, pero así no. Espérate un momentico. Bueno, yo voy a mirar ahí. Listo, Valeria Arango, a ver. Déjame la manita adelante. Andy, bájate. Listo, de... Valeria, adelante. Yo entendí que si uno hace pataleta y se pone bravo, no hay que mentir, o se le pone tieso el corazón. O se endurece el corazón, muy bien. Stephanie Palacios, también me quería decir algo. Dime, Stephanie. Profe, aprendí de que si tú no te portas bien, te lo pone triste el corazón. Claro, Laura Jimena. Ya voy a pasarlos a todos. Laura Jimena Oliveros, adelante. Gracias, Steffi. Muy bien, se pone triste el corazón. Y se pone como una ropa. En la clase de ayer y yo vi eso ayer. ¿Sí? Wow, súper bien. Emanuel, bueno, ¿qué me vas a decir, Laurita? Ya nos cuenta. Dime, Emanuel. No, me tiré y bailé en Ramírez Gómez. Espérame. Si uno me tira, me tiré el corazón, pero no toca mentir porque el corazón se le pone bien duro y se congela como una astronauta. ¿Listo, profe, mire mi primita? Uy, está bebé. Wow, ya la. Wow, súper. Un saludo y felicitaciones a esa primita. Listo, espérame, Sirey. Vamos primero con Giselle Dayana López, que está aquí, se levanta la mano, y también Daniel Felipe Másmela, y sigue Sirey. Ya un momento, no, Laurita. Profe. Laura, es que mi primita le gusta mirarlo. Ah, súper, súper. Listo, Giselle, dinos, háblanos, mi amor, te escuchamos. Que si uno dice mentiras y le miente a Dios, el corazón se le vuelve duro, porque si uno dice mentiras, se le pone el corazón duro. Listo, Daniel Felipe Másmelas. Bien, Giselle, qué buena enseñanza recibiste. Muy bien. Dime, Daniel. Tiene que hacerle caso a lo que le dicen, para que el corazón no se le ponga duro.
Eso, se le pone duro el corazón, hermano, si no es obediente. Listo, Sirey, Sirey, ahora sí, Sirey, perdón, Sirey. Y bueno, es que todo el mundo quiere hablar y me falta Ana Luisa también. Bueno, Sirey, Ana Luisa y Alexis también están levantando la mano. Dime, Sirey, ¿qué me ibas a hablar? Cuando es que el astronauta estaba bravo. Y en el laboratorio, estaba en el laboratorio, el malvavisco que se llamaba así. Sí. Y después le rompió el vidrio. Y después le mintió a la muchacha. Y después tiró la pelota. Y después dijo que fueron de ellos los que hicieron eso. Ella dijo que ellos no fueron. Y dijo malvavisco. No, ese malvavisco eso dijo mentiras. Alexis, listo. Y terminamos con Alexis porque ya tenemos que. Ay, Luciana también quiere hablar. Ya, bueno, profe. Alexis, dale. Activa tu micrófono, papá. Lo que si uno dice mentiras, el corazón se le pone duro, duro y no lo pone blandititito. Nos da congelamiento espacial y quedamos así. Sí, señor. Duros. Ya. Uy, bueno, Juan, dime, Juan, y sigue Luciana y terminamos, porque si no, no les puedo explicar qué es lo que toca hacer. Dime, Juan, rápidamente. Pero activa el micrófono porque está silenciado, papá. Yo aprendí del teatro que se congela el corazón si dices mentiras. Listo, muy bien, muy bien. Bueno, súper bien, y bueno, vamos a escuchar por primera vez a Luciana, vamos a escuchar a Luciana Castiblanco. Dinos, corazón, y la vamos a conocer, la voy a destacar. Dinos, mi amor, ahí te estamos viendo gigante. Adelante. Que tienen que orar para que no se le pongan duro el corazón. Eso, muy bien. Y no decir mentiras. Bueno, les voy a mostrar de qué se trata. Muy bien, Luciana. Dime, Sara Juliana, adelante. No me ha llamado. Listo, Sara Juliana, adelante. No, es que tú ya. Hola, buenas tardes. El astronauta. No pasa nada. Puede ser cualquier globito que tengan en la casita. No pasa absolutamente nada. Bueno, pero entendieron de qué se trata la actividad. ¿Listo? Ahora les voy a mandar los papelitos. Si es corazón duro de gris, pintan el corazoncito y lo botan, pero si es corazón blandito, lo pintan de rojo y lo pegan en el globito. ¿Y si solo hay de negro? Si solo hay negro, bueno, pues un corazón. ¿Y ya para el globo negro? Bueno, hágalo con un globo negro, pero ¿cómo? No, igual lo pega, no pasa nada, no pasa nada. Uy, ya Juan Fernando ya tiene el corazón listo. Ya sabes, vas a dibujar un corazoncito y le vas a pegar los papelitos, pero todavía no te los he mandado. Dime, Ana Luisa, más tardecito. Dime, mi amor. Dime, mi amor. Profesor, no entiendo qué voy a hacer porque se nos cayó el internet. Ah, tranquila, mi amor. Mira, te voy a mandar una hojita con unos letreritos. Vas a escoger los letreritos que hacen parte de un corazón blandito y los vas a pegar en una bomba de cualquier color. Si tienes una bomba roja, muchísimo mejor. Pero si no, en cualquier bomba de cualquier color, dibujas un corazoncito y ahí vas a pegar únicamente las frases que hagan referencia a un corazón blandito, porque recuerdan que Dios bendice a los que obedecen y les pone el corazón blandito. Listo, chicos, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. La segunda parte de la clase es un programita que les voy a recomendar para que lo descarguen allá en casa. Los que tengan su computador, descárguenlo. Desafortunadamente, este jueguito no está para celular, pero sí lo pueden descargar en un computador y lo pueden jugar. Me gustaría mucho que lo descargaran y lo tuvieran porque es un jueguito. Que yo no tengo computador, yo tengo un teléfono. Listo, papá, entonces vamos a jugar. Computador, tampoco tú sirve. Ah, caramba.
Bueno, si tienen el computador, quiero que lo instalen. Profe, yo tengo una tablet. Ah, bueno, no, es que para tablet no está. Profe, yo tengo un computador. Listo, vamos a mirar dos programitas. Les voy a recomendar el primero. ¿Listo? Voy a silenciarlos un momentico. Bueno, un saludo para Neymar que se conectó. Bienvenidísimo, Neymar. Bueno, póngame cuidado, Smith. Smith, no importa que tengas celular. No pasa nada, no pasa nada. Vas a mirar. No, se puede descargar. Vamos a mirar dos jueguitos. La vez pasada les había pedido que descargaran el G-Compris. Vamos a mirar un poquito el G-Compris y vamos a mirar también otro que se llama Zebran. ¿Listo, frescos? Si no lo pueden... Yo quiero jugar Zebran. Listo, vamos a mirarlo, ¿vale? Perfecto, vamos a mirarlo porque estoy hablando mucho y no es nada de acción. Yo también, profe. Listo, ahora... No les puedo garantizar que todos podamos jugar. El jueguito es el siguiente, muchísima atención. El jueguito se llama, lo voy a poner aquí súper gigante para que, ojo, repito, los que tienen, este desafortunado, me gustó, pero desafortunadamente solo está para computador. El jueguito se llama Zebran. Yo tengo un teléfono. ¿Listo? Y celular. Ah, sí, no te preocupes. Bueno, pero este solo se puede en teléfono. Computador. Y también. ¿Listo? Mira. Es que me había confundido. Ah, no te preocupes, Juan. Súper que tengas todos esos recursos. Listo. Yo les voy a mandar a través de qué. Profe, del WhatsApp. ¿De dónde se puede mandar ese juego? ¿Donde siempre los mandamos? Yo lo mando, ponle cuidado, yo lo voy a mandar a través del WhatsApp para que lo puedan, el enlace para que lo descarguen. Mire, van a buscar así, Zebran, y ya. Se van a meter en este enlace. ¿Listo? Yo les mando el enlace en WhatsApp. Si no, quiero que sepan que el jueguito se llama Zebran. Les va a abrir esta página web que estamos viendo acá. Y en esta página web hay una opción que dice descargue. No se preocupen que es muy sencillo de descargar. Les garantizo que no tiene ningún virus, porque a veces mucha gente no descarga nada por miedo a que le dé virus. Dime, lo van a descargar. ¿Listo? Mire, descargue, dice. Le dan clic ahí y el jueguito se comienza a descargar aquí abajito o aquí arribita. No sé dónde descargará. A ver qué pasó que no descargó. Vamos a mirar. Voy a darle clic nuevamente en descargar. Descargue. A ver, ahí está. Ya te escucho. Dame un segundo, por favor. Ay, no me descargó, me hizo quedar como un zapato. ¿De dónde? ¿Desde dónde está acá arriba las letras? Les voy a pasar el enlace. Acá donde dice descargue Zebran. Yo sé que ustedes hasta ahora están leyendo, no se preocupen. Pero esto le tienen que pedir ayuda a sus papás. Es que no te estoy viendo para decirte si aquí arriba, si aquí abajo. Espérate, miro a ver qué pasó con la descarga, que no me descargó nada. Listo. Descargue. A ver, no me quiere descargar. ¿Qué será? A ver, abrir vínculo. Por ahí creo que ya lo descargué. Bueno, ustedes descargan el jueguito y el jueguito va a quedar en descargas. Ustedes no se preocupen que es muy fácil. ¿Puede enviarlo por el chat? Listo, voy a mandar por el chat el enlace para que lo descarguen. Bueno, profe, mándelo porque es que a mí se me olvida todo. Ah, tranquila, tranquila. Listo, lo voy a mandar ya por el chat a todos. Gracias, apaguen el micrófono ahí. Listo, ahí lo mandé por el chat. Este es para que lo puedan descargar. Una vez ustedes lo descarguen, listo, aquí ya como que va descargando. Bueno, no sé por qué no descargó, pero él descarga muy fácil, él descarga súper fácil. Cuando lo descarguen, lo instalan, le dan doble clic y lo instalan. Es un jueguito muy pequeñito. Miren, se instala en un segundo. En un segundo se instala. Vamos a jugarlo. Yo les mando el enlace. Ustedes no se preocupen. Señor, listo, vamos a jugar. Profesor Sara, yo no tengo computador. No te preocupes, mire, los que lo puedan instalar. ¿Y listo? ¿Por qué se puede por el celular? No, no se puede por el celular. No se puede por el celular. ¿Listo? Vamos a jugar. Bueno, voy a mirar aquí a quién pasar. Bueno, vamos con...
con el Banazarit Mesa. Profesor, yo también quiero jugar. Sí, yo sé que todos quieren, pero toca, toca y con paciencia. Yo también. No pasa nada. Dime, Luciana. Yo también quiero jugar, profesor. Listo, pero toca de uno por uno. Vamos con el Banazarit. El Banazarit, si estás en celular, vas a buscar un botoncito redondo gris, vas a tocarlo y se debe poner azul y vas a controlar mi pantalla desde tu casa. Vale, el Banazarit. Espérate, toca con mucha paciencia porque no puedo todos al mismo tiempo. Estoy esperando que el Banazarit tome el control y me diga cuántos panes hay en la pantalla. Debes tocar la pantalla con el número, pero primero debes tomar el control. El Banazarit, no te escucho. Bueno, el Banazarit, vamos a pasarle control a... Ah, ya, listo, el Banazarit ya está controlando la pantalla. Listo, Elba, vas a tocar el numerito de panes. ¿Cuántos panes hay en pantalla? Muy bien, listo. ¿Cuántas manzanitas? ¿Cuántos conitos? Esto lo está haciendo el Banazarit. Vamos a hacer 3 oportunidades porque toca de a poquitos. ¿Ya contaron? No me pidan el control porque me sale siempre una pantalla aquí súper harta. ¿Cuántos conitos hay? ¿Cuántos? Ayúdenle al Banazarit. ¿Cuántos hay? 9, profe. ¡Listo! Muy bien. Muy bien. Listo, y el último, al Banazarit. ¡Wow! Lo hiciste increíble. 4. 8, profe. Bueno, listo, el Banazarit. 4 ojitos. 4 ojitos. Me han llamado a mí y te dejo. Juega de listo. Computadora. No pasa nada. 6 manos. Espera, te vamos a pasar. A ver. Bueno, vamos a pasar. A ver, chicos, escuchemos. Luciana, tienes el control. Vamos a darle la oportunidad a Luciana, que nunca ha jugado. Luciana, vas. Listo, ya estás controlando la pantalla, Luciana Castiblanco. Vas a tocar la cantidad de manos, el numerito. 6. Eso, listo. 6 manos. ¿Cuántos 4. Círculos? ¿Cuántos círculos? 4. Vamos, Luciana, toca el 4, Luchi. Muy bien, Luciana lo está haciendo. No sé yo, mire. Yo tengo las manos arriba. 3. ¿Cuántas gotitas, Luciana? 3, profe. Toca, eso. ¿Cuántas tijeras, Luciana? 4. ¿Cuántas tijeras? 4. Listo, listo. Muy bien, Luchi. Toca el 4, Luciana. Toca el 4 con el dedito. Eso. Listo, el último. ¿Cuántos ositos? 6. Listo, Luchi. Bueno, vea, Luciana. Luciana, lo hiciste increíble. Bueno, los voy a silenciar un momentico. Lo silencié, discúlpeme un segundito. Muy bien, Luchi. Esto es lo que van a encontrar. Esto es lo que van a encontrar en Cedra. Vamos con el siguiente. Luchi. Espérame un momento. Momento. A ver, vamos a escuchar. La mamita, activa el micrófono que me estabas hablando. Sí, señora, cuéntame. Vamos con José David Balsa. Listo. José David Balsa. A ver, espera que no lo encuentro. José David Balsa, ¿dónde está? José David Balsa, ya tú sabes cómo se juega la memoria, ¿cierto? Vas a tomar el control, papá. Listo. ¿Cómo tomas el control, José David? Búscame un botoncito en tu pantalla. Gris, redondito. Tócalo y se va a poner azul. Listo. Vas a comenzar a tratar de encontrar las parejas. Discúlpenme. Si no lo sé, puedo pasar aquí a todos. Tienes que tocar la pantalla para que se destape la ficha, José David. Yo solo he tenido una oportunidad de jugar un juego. Muy bien, vamos a ver. Yo tengo de rabia porque... Siempre están los demás y no tengo la oportunidad. No, es que mira, ¿sabes qué pasa? Muy bien, José David, ¿sabes qué pasa? Tienes toda la razón. Y te doy toda la razón y no quiero que estés bravo conmigo porque me gustaría pasarlos a todos, pero tengo... Mira, están conectados más de 30 están conectaditos. Y mira, más de uno hasta lágrimas...
le salen de los ojitos porque no lo puedo. Hay 18. ¿Listo? No, hay 30 conectados, hay 31 participantes. Entonces, te pido disculpas y les pido disculpas con todos los que no puedan jugar, pero la idea es que juguemos con algunos. No puedo jugar con todos, no se los puedo prometer, pero aquí estoy poniendo automáticamente. La próxima clase voy a hacer algo. Voy a poner una ruleta con sus nombres y el que salga en la ruleta, ese juega. Y ya no va a ser mi culpa, ¿listo? Y de hecho, bueno, vamos a darle, ¿listo? Muy bien, José. No tengo nada para jugar. No, ya voy aquí a compartir, ¿listo? Vamos, ya, José, David. Listo, ya me están hablando ahí, listo. Yo se me jugué una vez. Listo, perfecto. Gracias, profesor. Listo, José David, vamos a pasarle el control a Mauro Castillo. Le tocó a Mauro Castillo, aquí automáticamente. Vamos, Mauro Castillo, vas a encontrar otras parejas. José David Balsa, discúlpame, papá, si estabas impaciente. Gracias. No, a ti, papi, a ti por participar. Mira, encontraste tres parejas. Qué buena memoria tienes. Listo, Mauro Castillo. Ahora vamos a buscar. Vamos a darles 5 oportunidades para que encuentre las parejas. Listo. A ver si encontramos la otra trompetica. Vamos. No, ese es un marranito. Ustedes ayúdenle a decir dónde están las demás figuras, ¿no? Arriba hay más cuadritos. Profe, abajo, donde pichó después. En la mitad de la penilla. No sé, yo hay uno de última de la penilla. Listo, la penilla ya está. A ver, toca ese, un heladito. ¿Dónde estará el otro heladito? Ayúdenle a Mauro Castillo a encontrar. Bueno, vamos a darle 5 oportunidades. Va por la segunda. Ah, listo, ya encontró una. Listo, va por la segunda. Listo, tócala. Ahí está el heladito. Tócalo duro ahí en la pantalla, así con el dedito. Hasta que salga el heladito. Listo, muy bien. Uy, se nos fue el control remoto, Mauro. Toca el botón hasta que se ponga azul nuevamente, Mauro. Listo, perfecto. Otra parejita. A ver, otro intento y le damos la oportunidad a otra persona. Y seguimos con Giselle Dayana López. Uy, mira el cerdito. ¿Dónde estará el otro cerdito? A ver, Mauro. A ver. Sí, señor. El cerdito está ahí. ¿Listo, Mauro? Listo. Pero vamos a mirar si acá no hay, una serpiente. Bueno, Mauro, encontraste un heladito. Fabuloso. Nos vamos con otro participante. Nos vamos con... Profe, Daniel Felipe Mamena. Yo se lo he jugado una vez. Listo, Daniel Felipe. Ya lo tengo aquí en mi memoria. Listo, Alexis. Listo, Hans también. Vamos con Alexis a ver si encuentra otra parejita. También, profe. Sirey, también Sirey. Vamos, listo. Vamos rápidamente, mi querido. Uy, encontraste el anillo, listo. Y el plato también. Faltan dos parejitas. Dos parejitas más. Vamos, Alexis, vamos. ¡No, yo! Ariel, mire, casualidad, tú no viste el peine rosadito de Matías Chiquillo, con que yo lo peino. Listo, Alexis, vamos. Arriba hay cuadritos sin destapar. Silencio. Arriba. Yo quiero jugar, Tara Martín. Alexis, ponme atención, papá. Vas a destapar las fichitas. Te estamos esperando. Arriba, a ver. ¿Qué pasó con las fichitas? Listo, un guante. ¿Dónde estará el otro guante? ¿Dónde estará? Alexis, se nos fue el control. Se nos fue el control remoto. Alexis, toma el control con el botón. Tú ya sabes cómo, hasta que se ponga azul. Alexis, a la una. Alexis, toma el control. Alexis, bueno, se nos fue Alexis, se le fue el control. Vamos con Giselle Dayana López, que va a terminar de encontrar las parejitas. Giselle, toma el control, mi corazón. No sé cómo se hace. Profesor, y yo. Sí, sí, pero. Y después Sirey, profe. Sí, yo se la jugó una vez. Profe, ¿cómo se hace? Sí, yo sé. Listos, Giselle Dayana, para tomar el control vas a mover tu ratón así como loca. Mueve el ratón y oprime los botones. Sí, puedes. Profesor y yo. Espérame. Vamos, Giselle, mueve el mouse allá en casa. Giselle, Dayana, mueve el ratón y oprime el... Ya, listo, ya se movió. Y vas a darle clic allá desde tu casa. Eso, ya pudiste. Vamos a encontrar. Eso, vamos, dale rápido que tú tienes ratón.
Eso, muy bien, Giselle. Adelante, Giselle, el marranito, ya sabemos que está en la mitad. Vas a mirar dónde está el otro marranito. Dale, destapa otro. Bueno, un pocillito, no pasa nada. Otra parejita, un fantasmita. Veamos a ver qué otra. Listo, el último, había un guante. Uy, el guante ya lo habíamos destapado. Arriba hay unos que no hemos visto. Dale ahí. Ahí. Listo. Ahí. Fantasmita, muy bien. Y el último. Vamos a ver, serpiente, ¿dónde estará? Uy, el guante está ahí al ladito. Listo, seguimos. Listo, Giselle, lo hiciste increíble. Giselle. Yo, profe. Momento. Listo, sigue David, sigue Sirey Ramírez y sigue Daniel Felipe y después sigue Sara Martínez. Vamos, Sirey, toma el control. Sirey Ramírez. Ya, listo. Ya quiero jugar. Ay, el cerdito está en la mitad. Listo, ya sabes, espérate que ya Sirey comenzó bien. Ya casi terminamos. Vamos con otro jueguito. Uy, Sirey ya acabó, vea. Sirey tiene muy buena suerte y muy buena memoria. ¡Perfecto! Listo, Sirey, lo hiciste increíble. Sirey lo hizo, Sirey, muy bien. Pero vamos con sumitas. A ver, rápidamente, pasémosle. Gracias, Sirey. Uy, Sirey lo hizo de una, de rapidísimo. Dije gracias, yo que íbamos con... No, a ti, mi amor. Yo también fui una vez. Sí, papá, pero es que estoy buscando. Estoy buscando. Daniel Felipe Másmelas, adelante. Vas a tomar el control. ¿Cuánto da 2 + 1, Daniel Felipe? 2 + 1, ¿cuánto da? Perfecto. 3 + 2, Daniel Felipe. Vamos a hacer 5 sumitas. Y seguimos con Sara Martínez. Listo, van 2. Vamos. 5 + 4. Listo. Vamos, Daniel, más buenas. Perfecto. 1 + 3. Bueno, metimos la pata. Siguiente, 1 + 3, ¿cuánto da? 1 + 3. Tócame el 4. Muy bien. Daniel Felipe, toca el 4. Perfecto. 5 + 4. 5 + 4. 9. Listo. 9. Listo, vamos. Siguiente, nos fuimos con. Vamos a ver, Eduardo Viuche. Es mi Eduardo Viuche, adelante, es mi Eduardo. 4 + 2. Vas a tocar la respuesta, Smith. Toca el número 6, Smith. Debes tocar el número 6. Pero debes ponerle así el dedito. Profesor, yo también quiero hacer. Listo, espérate, vamos, ya vamos. Profesor, quiero jugar. 1 + 4. Sí, me faltan muchos. 5. No, 5. Vamos, Eduardo Viuche. Ay, están flojitas esas sumas. Vamos, el 5, Eduardo. ¿Qué pasó con el 5, maestro? Vamos, Eduardito, ¿qué pasó? ¡El 5! Muy bien. 2 + 5, ¿cuánto nos da 2 + 5? No le sople. 7. Vamos, ahí te soplaron. Muy bien, última sumita. 4 + 4. 8. Esos papás suman muy bien. 8. Listo, vamos, 8. Vamos a tocar el 8, Smith. Perfecto. Listo, Smith. 5 + 5. Sí, increíble. Vamos a hacer otro jueguito. Vamos con la. ¿Saben restar? Bueno, vamos a restar. Listo, vamos con Stephanie Palacios. ¿Dónde está Stephanie Palacios? Que no la veo. Voy con Sara Martínez. Sara Martínez, había dicho yo. Sarita, toma el control. Espérate que voy con Sara. ¿Cuánto da 4 - 3? Pero Sarita. Uno. Espera un momentico.
Los voy a silenciar porque hay un poquito de ruido. Voy con Sara Martínez. Sara Martínez, mi amor, tienes que activar el control. Activar el control remoto. Sarita, vas a tocar un botón redondito que está en tu pantalla. Gris, se va a poner azul cuando lo toques. Uno. Para poder responder las preguntas. Nada, Sarita. Nada, mi amor. Un botón redondito gris, tócalo. Se va a poner azul. Ya. Ya, listo. Ahora sí puedes responder. Perfecto. Cuatro. 4 menos 3, listo, ya seguimos con... Me queda, uno. Va a pasar, listo, va a tocar el 1, ahí te soplaron. 4, si a 4 le quitamos 3, ya te soplaron. 1, vas a tocar el número 1, Sara Martínez. Ahí con tu dedito, eso. 5 menos 1, si tenemos 5 manzanas y le quitamos una, ¿cuánto nos quedan? 4. Vamos a tocar el número, vea, y algunos ya lo están tocando ahí en la pantalla. Sara Martínez, por ahí nos soplaron que 4. ¿Cuál es el 4? Toquemos el 4, muy bien. ¿Cuánto da 4 menos 4? Si tenemos 4 panes y nos comemos 4 panes, ¿cuántos panes nos quedan? 0. 0, listo, Sara Martínez, está grave para la resta. Yo sé que no están viendo resta, no te preocupes, Sarita. Lo importante es participar, vas a tocar el número 0, Sarita, adelante. Tócame el 0, Sarita, el 0. Parece un huevito, eso. Y la última, 3, si a 3 panes, si de 3 panes nos comemos uno, ¿cuántos panes nos quedan? 2, por ahí dijeron 2 panes. 2. Bueno, muy bien, yo sé que hay que practicar. Listo, Sara Martínez, muy bien. Listo, Sarita, lo hiciste increíble. Vamos con otro juego, vamos con... con el dibujo, ojo cómo se juega este, van a leer la palabra, la van a leer y van a seleccionar la imagen que corresponda. Voy a pasarle el control a Emanuel Aguirre. Adelante, Emanuel Aguirre, y sigue Hans. Emanuel Aguirre, listo. ¿Qué dice ahí? Léelo. Eso. ¿Qué dice ahí? Lean, por favor. ¡Ojo! ¡Listo! ¡Ojo! ¡Ojo con el ojo! ¡Muy bien! ¿Qué dice ahí? ¡Estrella! ¡Listo! ¡Emanuel va a elegir la estrella! ¡Muy bien! ¿Ahí qué dice? ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Bueno! ¡Muy bien, Emanuel! ¿Qué dice ahí? ¡Cuchara! ¡Muy bien! Cuchara, ¡está leyendo! ¿Qué dice ahí? Abanico. Listo, muy bien, Emanuel, lo hiciste increíble, listo. Martillo. Listo, vamos a pasarle. Espérate, Emanuel, listo, Emanuel. Súper, muy buen trabajo. Hueso. Vamos a pasar a Hans. Vamos con Hans, ¿qué se me hizo Hans? Espérame. No, ya se nos acabó el tiempo, pero voy a pasar a Hans, pero no la encuentro ahora. ¿Dónde está, hombre, Hans? Listo, Hans, ¿qué dice ahí? Vas a leer y vas a seleccionar. Hans. ¡Hueso! Listo, ¡hueso! Vas a tocar la imagen que represente un hueso. ¿Cuál será el hueso? Hans, ese no es un hueso, maestro. Toquemos el huesito, Hans. Eso, por ahí es. Pero tócalo, tócalo en la pantalla hasta que salga una carita feliz. Bueno, nada, te voy a ayudar. Tienes que volver a tocar el control remoto que se nos fue. ¿Qué dice ahí? ¡Peinilla! ¡Peine, peine! Ahí dice peine. Sí, señor. ¿Cuál será el peine, Hans? Hans, toma el control y toca el peine. La peinilla. Pero ahí no dice peinilla, dice peine. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lee? ¿Qué dice ahí? ¡Vela! 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 ¡Listo! Vamos a tomar eso, Hans. ¿Qué dice ahí? Pero que no le sople. ¡Lámpara! Eso, lámpara. Uy, ustedes están muy bien de profesora. ¿Qué dice ahí? Dedo caliente, no, dedo caliente. No, lean bien. ¿Qué dice? Perrito caliente. Uy, no, le están soplando. Por ahí escuché las voces ahí con la soplalina. Ahí le están soplando. Perro caliente. ¿Qué dice ahí? Pero sin que le soplen. ¡Gorra! Muy bien, gorra. Listo, muy bien, Hans. Lo hiciste increíble. Nos fuimos con. Vamos limón, a ver. Limón.
Bueno, vamos a jugar otro, a ver, lluvia de letras. Bueno, vamos con Valeria Arango, que está en el computador. Ya te voy a explicar cómo se juega. Va bajando una letra, la tienes que escribir. Pero espérate, espérate, pausa. Espérate un momento, Valeria, vas a tomar el control. Todavía no. Van bajando letras y tomas el control. ¿Cómo lo tomas? Moviendo el mouse o presionando las teclas. Listo. Listo, Valeria, toma el control. Mueve tu mouse. Mueve tu mouse y oprime los botones. Mueve tu mouse. Muévelo. Ya, listo. Ahora sí. Vas a escribir la letra. Vas a escribir la que va cayendo. Escríbela, la C, la C. Ahora la D. Búscame la D. Wow. Eso, la E, vamos con la E. Wow, vamos con la F. Muy bien, la G, vamos con la G. Wow, la H. La I, la I. La J. Muy bien, la K. Perfecto, la L. Muy bien, la M. Muy bien, la N. Eso, la N. Wow, la O. Wow, la P. Yo no veo la pantalla. ¿No la ves? Uy, se te bajó el internet. Negro. Ah, el internet. La T. Uy, bien. Uy, Valeria es una dura. Muy bien, Valeria. Ay, ya te sabes todas las letras. La W. Wow, Valeria. La X. La Y. Y la Z. Uy, Valeria, es una dura. Lo hizo increíble con ese control remoto. Pero vamos con lluvia de letras para ver cómo es esta. Bueno, esta es igual. Esta es igual, pero entonces voy a pasarle control. ¿Quién me hace falta? Bueno, el último porque se me acabó el tiempo. Pero yo miro. Va a mirar. No, me faltan muchos. Me faltan muchos, chicos. Bueno, vamos con este. Listo, vamos con esta letra. Ustedes van a elegir cuál letra falta. Voy a pasarle control a Juan Fernando. Juan Fernando, adelante. Vas a tocar la letra que falta. Juan Fernando. Acepta. Listo, vas a tocarla ahí con tu dedito. Con tu dedito. Listo, muy bien. ¿Cuál letra falta ahí, chicos? ¿Cuál nos falta? La. Uy, está volando. Muy bien, Hans. La. Ahí le soplaron a Juan Fernando. La A. ¿Dónde está la A, Juan Fernando? La vas a tocar. ¿Dónde está la A? Muy bien. Listo, toca la A, maestro. ¿Cuál letra nos falta ahí? La L, la L. Muy bien, la vean, L. Eso, claro, nada. La L, Juan Fernando. La L. Ya listo. Ve. ¿Y ahí qué dice ahí? La L. Falta? L. La L otra vez. La otra L. Vez, vea, otra vez le están soplando la L de lámpara. Y la última para Juan Fernando. La T. La T, Torre. Muy bien, listo Juan Fernando, lo hiciste increíble. Nos vamos ahora con Laura Jimena Oliveros. Laura Jimena Oliveros, toma el control, mi amor. Laura Jimena, yuju yuju, toma el control, Laura Jimena. Laura Jimena. La C. Listo, vas a tocar la letra que falta, Laura Jimena, ahí desde tu casita. Eso. Uy, se adivinó, ¿qué dice ahí? Ado, ¿qué letra nos falta? Ado. La D. Muy bien, ahí te soplaron. Muy bien, Laura. La D, muy bien. Uy, la ¿qué? Luna. ¿Cuál es? Luna, vea. La L, vamos con la L. Laura Jimena, la L de Laura. Bueno, vamos con la L. Vamos, la L, Laura Jimena. Tócala, la L. Tócala. Listo, muy bien. Bueno, Laura Jimena lo hizo increíble. Vamos con... La guitarra.
Vamos con Ángel y Jesús. Ángel y Jesús. La Q. Falta la Q. No, la Q no. Quitarla, no, no, señor. Listo, Ángel. Pásalo, listo, vas a tocar la letra que falta, la G de gato, la G de guitarra. Vas a tocar la G, muy bien, Ángel. ¿Esa qué? ¿Cuál nos falta? La P, la P, la P. Aquí, ¿cuál nos falta? ¿Cuál nos falta? La T, la T, presiona, presiona. Ahí. Eso. Ahí, ¿qué nos falta? La O, la O. La O, muy bien. No, seguimos con Charon, seguimos con Charon. Bueno, dale, la última, la última. La M, Ángel. La M, está más chulo. No, la de helado, la de los... la última, y seguimos con Charo. Helado. Profe, disculpe. Sí, señora. La E, la ¿Será E. Que, ¿será que yo me puedo retirar? Lo que pasa es que la necesito la salir a hacer una diligencia. Sí, señora, tranquila, ya acabamos. Bueno, gracias, sí, profe, la. José David Balsa, gracias. No, no, tranquila. Bueno, qué pena los silencios, que había mucho ruido. Vamos a pasarle control. ¡Ya, profe! Espérame, ya. La última. Que se me hizo Charon. Yo, profe, a mí no me ha dicho. No, me falta. Listo, vamos con Charon. Charon, ya, adelante. Charon, listo, Charon. ¿Cuál nos falta? Vamos a tocar la letra que falta, Charon. Muy bien. ¿Cuál nos falta ahí? La L. Listo. Uy, está súper rápida, Charon. ¿Cuál nos falta ahí? ¿Cuál nos falta? La S. No, la S no, suerda no. La C. La C, muy bien, Charon, la C. Uy, tocó todas. Ahí, ¿cuál nos falta? ¿Cuál nos falta? Escalera, la E. La E, muy bien. Uy, muy bien. Uy, ¿cuál, qué dice ahí? ¿Qué, cuál nos falta? La P, la P. ¿Y ahí qué? ¿Cuándo falta? La P otra. La P. Uy, ¿y ahí? La C. Bueno, listo, listo, chicos. Vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Les pido disculpas con los que no alcancé a pasarlos, pero se nos acabó el tiempo. Es más, me demoré 15 minutos más. La próxima clase les voy a mostrar otro jueguito. ¿Listo? Espero que se hayan divertido como yo. Dios me los bendiga. Chao. Los quiero. Chao, profe. Chao, Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Amén. Chao. Dios bendiga, profe. Chao, gracias a usted. Gracias, chao. Chao.